Hay quienes aseguran que el rey Juan Carlos despistó a la clase más elitista del franquismo. Puede ser, pero no lo hizo él solo, ni muchísimo menos, ni lo hizo solo por sí mismo, evidentemente. Además, ni siquiera lo hizo, fíjense, porque se propusiera engañarla, sino porque las élites franquistas habían confundido en él la discreción con la ignorancia, la prudencia con la mansedumbre, la disciplina con la docilidad, el silencio con la falta de imaginación y la sonrisa con la ductilidad. Esto no pretende convertir al rey Juan Carlos en un superhéroe, ni mucho menos. Estamos hablando de una persona con escasa formación. Pero no podemos aceptar eh, decir que el rey Juan Carlos tenía pocas luces. Eso no. Que el rey ni era tonto, ni dejaba de ser un Borbón. Ya quedaban muy pocos, muy pocos, aparte del propio Franco, que supiesen lo que es un Borbón, lo que pasa con los Borbones se nos ha olvidado lo que es un Borbón. Vamos a empezar por ahí. Porque don Juan Carlos, de Borbón, desde niño, había sido el gran manipulado de este drama, que es el cambio de un régimen a otro. Traído y llevado, manejado y dirigido prácticamente desde... desde desde muy temprano, desde su muy tierna infancia. Desde los 10 años, su personalidad de niño se convirtió en un símbolo fundamental de la política nacional hábilmente mostrado a la internacional. Fue objeto de una gran tensión histórica. Y esto hay que entenderlo, porque estas personas de sangre real, desde que nacen, se ven abocadas a unas realidades que los plebeyos, seamos claros, digamos las cosas como son, no somos capaces de entender. Verdaderamente no somos capaces de entender. Podemos hacer chascarrillos, podemos hacer bromas, yo el primero, pero no las entendemos. Don Juan Carlos fue objeto de una gran tensión histórica, fue el nudo de una cuerda de cuyos extremos tiraban dos personalidades, distantes, distintas, pero sobre todo extraordinariamente cabezotas. De una parte su padre, don Juan, y de otra Francisco Franco, el dictador. Y ambos le hablaban al muchacho, que era un crío, le hablaban de lo mismo. Le hablaban de patriotismo, de historia, de lealtad de amor a España, que menos. Y don Juan Carlos Niño fue, bueno, niño, adolescente, joven y más, fue objeto de un extraordinario pulso entre don Juan, su padre, y, y Franco. Y no ganó ninguno, porque el 20 de noviembre de 1975 don Juan Carlos acabó tomando su camino bajo su única responsabilidad histórica, eso sí, tutelado por nuestros amigos los norteamericanos. Y con un profundo respeto y también cariño al caudillo Franco, no se nos olvide nunca esto. Don Juan Carlos jamás ha dicho una mala palabra de Francisco Franco, jamás, tal cual se había pactado en aquellas reuniones de Somosaguas en casa de los marqueses de Urquijo, que ya vimos en los vídeos de los archivos del caballo turco en la primera parte, y de alguna manera guiado. Por Don Torcuato Fernández Miranda, que ya le había dicho que de ninguna manera podía tener el rey de España empeñado su destino en una testamentaría o en una puja de sentimientos.